Este es su segmento Salud para Todos. Gracias por estar pendiente siempre de información responsable y, por supuesto, información importante que pueda ayudarle a mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de sus seres queridos. El día de hoy hablaremos un tema muy importante y es acerca de COVID-19 y cáncer de mama. Para abordar el tema, nos acompaña a través de Skype la doctora María Delma Mejía, quien es ginecóloga oncóloga del Hospital Vivian Pelas y ya se encuentra lista. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Saludos. Saludos, aquí estamos listos. Doctora, este es un tema muy importante, doctora, porque muchas veces por prestarle atención al tema de la pandemia se deja de un lado o otras necesidades importantes como el tema del cáncer de mama. Pero antes de comenzar, me gustaría que hablemos un poco sobre cuál es la población mayormente vulnerable en este contexto de pandemia. Bueno, en la pandemia en general, ¿verdad?, se ha explicado que es a las personas mayores, pero respecto a la población femenina, lo vamos a ver en las láminas, hay aproximadamente en las mujeres una población del 9.2% mayores de 50 años. Entonces, y el 6.9% mayores de 55 años. Entonces, en esta población mayor, cuando la paciente tiene cáncer, la paciente oncológica, en general, cáncer de mama o cualquier otro cáncer, es más vulnerable. ¿Por qué es más vulnerable? Porque es una paciente que por su mismo tumor está con su sistema inmunológico bajo. El mismo tumor hace que la paciente pierda de peso, tenga anorexia. Aparte de eso, si está recibiendo quimioterapia, todos estos medicamentos influyen en la salud general de la paciente. Está lo que llamamos inmunodeprimida. O sea que cualquier gripe corriente, no precisamente este COVID-19, la puede afectar. Y entonces ella tiene que cuidarse más que el resto de la población. Esto lo vemos que, por ejemplo, el lema quédate en casa. El lema quédate en casa es porque, sobre todo, las personas que somos más vulnerables debemos estar en casa para no contagiarnos, ¿verdad? Y el quédate en casa también es para las personas que no trabajan o las personas que puedan trabajar, pero o en su computadora, ¿verdad?, a distancia, pero sabemos que alguna población no puede hacer eso, sino que tiene que ir a trabajar y tomar las medidas necesarias. Aquí es el punto importante. Tal vez la persona mayor no sale de su casa, pero los demás que habitan en la casa sí andan fuera de la casa y si no toman sus medidas, como es una persona vulnerable, puede infectar a las personas mayores si no toma las medidas que tanto se están diciendo a nivel de la televisión. Doctora, me gustaría también consultarle el tema de la expectativa de vida. ¿Cuántos años es la expectativa de vida de una mujer en Nicaragua, al igual que de un hombre, ¿no? Porque también se ha conocido que este virus en otros países, en este contexto, ha afectado también a la población masculina. Sí, bueno, aquí tenemos dos cosas muy importantes. La expectativa de vida en la mujer anda alrededor de los 74 años y en los hombres un poco baja, como lo podemos ver en la lámina. Entonces, la población de nosotros podemos ver de que la mayoría somos un pueblo de gente joven. Realmente el 74% de la población somos jóvenes, pues son personas jóvenes y la población mayor es muy poca. Entonces, la expectativa de vida quiere decir el tiempo pues que podemos vivir nosotros. Vivimos más tiempo las mujeres que los hombres. Hay algo muy importante que hemos podido ver no tenemos así la estadística, pero es más frecuente esta infección en varones que en las mujeres. ¿Y por qué es más frecuente en los varones? Porque los varones tienen
unos receptores están a nivel de todo su organismo, en especial, ¿verdad?, a nivel de los pulmones, que hay un mecanismo que el virus llega a la célula del organismo y entonces se mete, digamos, en los receptores de un lugar que se llama, es una enzima que se llama convertidora de angiotensina 2. Entonces, como el virus entra a cada célula, entonces los hombres tienen más esta capacidad de hacer eso y por eso es más frecuente en varones que en mujeres. En los niños, ustedes pueden ver las estadísticas, es mucho menor. ¿Por qué? Porque los niños tienen muy pocos receptores y las personas jóvenes pues, son más disminuidos, pero es más en varones que en las mujeres. Sin embargo, pues hemos visto que también las mujeres se ven afectadas, doctora. Y una de la población que me preocupa también es precisamente por la que estamos hablando el día de hoy, es la población de mujeres que sufren cáncer de mama. ¿Cuáles pueden ser las comorbilidades o las complicaciones de una paciente con cáncer de mama que salga afectada de este virus? Sí, en esta estadística es importante, ¿verdad?, que la población entienda lo que le voy a decir. La población mayor sabemos que es 9.2% en las mujeres y esa mayores de 50 años y 7.2% en las mayores de 55 años. Entonces, generalmente a esa edad, como no nos cuidamos en nuestra juventud, en esa edad se nos diagnostica, además de un cáncer, se nos diagnostica otras enfermedades como son la diabetes, la hipertensión y en estudios que se han hecho en autopsias de pacientes oncológicas con cáncer y de mama en especial, se encontró que las pacientes cuando tenían menos de 65 años, la mortalidad es un 6%. No es de la población, es de la población que tiene cáncer. Cuando la persona tiene entre 65 y 74 años, aumenta a un 11%. Y si la persona es mayor de 75 años, entonces es mayor la mortalidad. Y en orden de frecuencia, según las autopsias hechas en los países que se han podido hacer, encontraron que es más frecuente en la paciente con cáncer y que tiene problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas, que han sido operadas del corazón. Y en segundo lugar, lo que encontraron más es la diabetes. Y la diabetes es porque no nos cuidamos, si comemos muchos dulces, muchos azúcares, muchos postres que son riquísimos, pero no es bueno. En tercer lugar, la otra comorbilidad es las personas que han tenido problemas respiratorios, ya sea alergias, que han tenido neumonía, que viven frecuentemente con cuadros respiratorios bronquiales. Eso en tercer lugar. Después está la hipertensión. Pero también existen otras patologías, accidentes, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Esas personas son más susceptibles o los pacientes que tienen problemas renales, están en diálisis. Lógicamente, esa paciente es una paciente que se tiene que cuidar mucho. Pero ya sabemos que el que se va a cuidar más es el familiar, que es el que sale a trabajar para no contagiarle. Precisamente, vamos a hacer una pausa comercial, doctora, y vamos a poder seguir hablando de este tema al regresar. Quiero recordarle a la gente que nos está viendo en casa que tenemos líneas telefónicas abiertas 2270-7552, 2270-7556, para que usted haga todas esas consultas que tenga respecto al tema. Ya volvemos. Estamos de regreso en su segmento Salud para Todos y seguimos conversando con la doctora María Mejía, quien nos está hablando sobre el tema de cáncer de mama y COVID-19. La doctora María Delma Mejía es ginecóloga-oncóloga del Hospital Vivian Pelas y en esta mañana recuerde que tenemos líneas abiertas para que usted pueda realizar sus consultas a cada uno de los especialistas que tenemos cada día. 2270-7552, 2270-7556 son los números
números en estudio. Doctora, nuevamente muy agradecidos con usted por permitirnos conversar a esta hora de este tema tan importante y necesario para toda la población nicaragüense. Me gustaría consultarle en este momento sobre cómo precisamente podemos detectar los signos del cáncer de mama, porque probablemente haya muchas mujeres que no asistan al médico regularmente, incluso hay mujeres que solamente van al médico cuando tienen, digamos, alguna irregularidad en su cuerpo, no con normalidad. Así es. Esto es importante que la mujer aprenda a conocerse su cuerpo. Y en el cáncer de mama, la paciente tiene en sus manos el diagnóstico. Todo es un poco de observación. Debemos siempre observarnos las mamas en el espejo y unas maniobras, ¿verdad?, que ya las hemos explicado muchas veces, la inspección de las mamas, la palpación, que se llama todo esto, autoexamen de los senos, que en las personas que están menstruando se recomienda que se haga después de la menstruación. Y si uno ya no menstrua porque tiene alguna cirugía, o es mayor de los 53 años, que es el periodo de la menopausia, entonces que fije una fecha. En ella vamos a observar cambios en las mamas, asimetría, podemos ver si hay algún camanance, casi siempre donde hay una retracción de la piel, ahí está indicándonos que hay un tumor. La otra cosa, que en el pezón, dar una presionada, apretarlo, y si sale algún líquido rojizo o como sangre, eso es un motivo, pues, de alarma que uno debe consultar. O que se mire una pelotita. Y aquí esta de la cajilla de huevo es muy importante. Ahí está todo lo que les estoy diciendo. Si el pezón está hundido, si la mama está roja, si una está más chiquita que la otra, si una se observa un tumor, si hay mucha vascularización. Entonces, todos esos son signos de que uno debe acudir al médico, y la otra es examinarse acostada, ¿verdad? Y si uno se toca alguna pelotita que antes no se sentía, entonces debe de acudir al médico. Esto no debemos de dejar la guardia, porque en Nicaragua el primer cáncer es el cáncer de cuello de útero en las mujeres, los cánceres ginecológicos. Y en segundo lugar, pero muy de cerca, está el cáncer de los senos. No solamente están expuestas las personas mayores, sino que hemos tenido casos de pacientes de 17 años con cáncer de los senos. O sea que el hecho de ser mujer, ya somos una candidata a tener un cáncer. Pero si nosotros nos cuidamos, entonces lo vamos a detectar tempranamente. Lastimosamente, el cáncer de los senos, cuando se diagnostica, es porque ya está el tumor, ¿verdad? No es como en el Papa Nicolao, para el cáncer de cuello, que uno detecta lesiones preinvasivas. O sea que, sin necesidad de quitar los senos, uno puede eliminar el tumor, pero en mama y en todos los demás cánceres no se puede. Ya cuando lo diagnosticamos, ya está de 0.5 centímetros, pero ya está el cáncer. Y no olvidar que a partir de los 40 años debemos de hacernos la mamografía, junto con el ultrasonido, dependiendo si la paciente tiene antecedentes de mamas fibrosas, cirugías anteriores o mamas muy dolorosas, entonces el ultrasonido se recomienda también en jóvenes. Pero para las personas que ya se hacen mamografía, debe de ser mamografía con el ultrasonido. A veces el diagnóstico lo hacemos más por ultrasonido que por mamografía. Doctora, en el caso de COVID-19, las pacientes que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama, ¿presentan los mismos síntomas de COVID-19 que el resto de pacientes, o podría haber alguna variante? No, se presentan los mismos síntomas, que los más comunes son la tos, ¿verdad?, el dolor en la garganta, la fiebre y el cansancio. Pues yo he tenido personas que he conocido con esta enfermedad, varones y mujeres, y unos no tienen ni tos, solamente tienen cansancio. Dice, me siento como agotado. Claro, agotado porque no están oxigenando bien, y entonces eso da, como cuando uno tiene anemia, cansado, anda cansado uno, y es la anemia.
¿Ve? Esa lámina es bien importante, la fiebre, la tos y el cansancio. Pero existen otros síntomas que este virus es un virus bien hábil, es tan chiquito y tan nocivo. Hay otros síntomas que también nos presentan las pacientes, tanto con cáncer o paciente que no tiene cáncer. Son la conjuntivitis, la cefalea, dolores musculares, la diarrea. Hay gente que le comienza con una diarrea, pierden el sentido del gusto, o sea, que comen y dicen, ¿y qué estoy comiendo? No saben, pues, disfrutar, sentir que es rico, que es dulce. Y el olfato. Muchas personas jóvenes, sobre todo, sienten eso, la pérdida del gusto y del olfato. Y muchas erupciones y cambios en la piel. Hay personas que les comienza porque la piel, los dedos se les ponen como blanquecino, se le ponen los nudillos de los dedos de las manos y de los pies oscuros. Otras tienen manchas rojas, otras tienen unas lesiones que pareciera que es una pequeña infección, como una ulcerita llagada. Entonces, ojo, pues, revisarnos de que si hay alguna de estas manifestaciones. Primero, este es un punto bien importante y difícil, porque la recomendación, tanto para la paciente oncológica como para la no oncológica, es que si las cosas son leves, los síntomas de coronavirus pueden ser leves, pueden ser moderados y pueden ser severos. En los leves, uno tiene que estar en contacto con su médico. En el caso de la paciente oncológica, tiene que estar en contacto con su médico oncólogo que la atiende, o un médico general, su médico internista. ¿Por qué? Porque pasa que la paciente siente la fiebre, el dolor en la garganta y decir, no, esto no es nada, esto es una gripe corriente. Acuérdense que mientras nosotros no nos hagan el examen del COVID-19, no podemos saber si lo tenemos y a veces puede salir determinado. Entonces, tener siempre en la mente que es un signo sospechoso, no dejarnos, no, esto es así, solo voy a tomar cositas calientes. No, tenemos que estar alertas con la evolución. Esta lámina anterior, si me la pueden volver a poner, esta es importante porque cuando pasan los leves, síntomas leves y los moderados, pasamos los severos, que son los graves, que ya uno no puede respirar, siente que le falta el aire, respira y siente como que no le entra el dolor o la presión en el pecho, y algunas personas comienzan a tener problemas en el habla, como que no están coordinando bien lo que dicen. Y entonces, mucho ojo, porque hemos visto, ¿verdad?, cuántos pacientes se han reportado, encontrado en las calles, que caen. Y esto es por el problema del virus. Antes se pensaba que solo era respiratorio, pero el mecanismo de la angiotensina que les dije hace que se produzca la angiotensina elevada, produzca una inflamación y se liberan las citoquinas, y es lo que le llaman la tormenta de citoquinas, que es el momento en que el organismo con sus defensas se está defendiendo porque hay un extraño muy agresivo que es el COVID, entonces, que es este virus, y se produce una reacción inflamatoria tan severa en los pulmones que no podemos respirar, no hay oxígeno, la saturación, es importante tener un oxímetro, sobre todo en las personas mayores, pero cualquier importante, porque hay que medir que la saturación tiene que ser arriba de 95. Si observamos que tenemos 95, 96, de repente me comienza a bajar y me siento molesta, hay que acudir a un médico. Porque este virus, con el proceso inflamatorio, afecta las células epiteliales del pulmón, sobre todo, y afecta los vasos sanguíneos. Entonces se producen coágulos, ¿ve? Y eso produce trombosis. Y la trombosis puede ser en cualquier parte del cuerpo. Puede haber hasta una trombosis a nivel de las arterias del pulmón, puede haber una trombosis o un daño inflamatorio severo en el hígado, en los riñones. O sea, este virus ataca todo. Sí. Y también
en el corazón o en las arterias cerebrales y que por eso la persona cae bruscamente. Pero esa persona ya tenía síntomas. Entonces no descuidemos, tampoco quiero alarmas. Ay, la doctora dijo que sí siento que estoy estornudando, que esto ya es. No, observarnos, pero este virus es rápido. No pasamos con eso 15 días. Acuérdense que el periodo de incubación promedio 14 días. Pero si uno a veces tiene un contagio, a veces a los 2 días, tu sistema inmunológico no es muy bueno y tu persona oncológica, y máxime si está en tratamiento, tiene su sistema bajo. Entonces su respuesta inmunológica va a ser baja. Entonces son las que más nos tenemos que cuidar. Doctora, lo mismo cuando asistan a los hospitales, ¿verdad? Esto todo depende del país, de las instituciones, que la paciente debe de decir cuando llega, la paciente oncológica que llega a su cita para sus laboratorios, para sus radiografías de control, o si está en quimio, tiene que hacérsele los exámenes de laboratorio lo más a los 8 días, a los 15, antes de la quimio. Entonces, en los hospitales debe de haber, la paciente tiene que llegar con su cubrebocas, guardar la distancia, que ustedes tienen unos programas muy lindos, ¿verdad?, donde se dicen todas las medidas. Eso vale para todo. Pero la paciente que está con cáncer en los hospitales debe la paciente decir que está con tos o que le duele un poco el pecho. O acuérdense que el virus no pasa un mes para decir aquí estoy, es muy rápido. La oncológica es más susceptible. Entonces, ¿qué sucede? A veces la paciente llega al hospital y entonces no dice su cuadro. Y otra cosa, cuando vayan a los hospitales a su cita, ¿verdad? Porque los hospitales están trabajando, sobre todo en la paciente oncológica, no se han suspendido, el Berta Calderón sigue haciendo su cirugía, pero tenemos que tener los médicos precaución. Se recomienda que las valoraciones tanto del cirujano como del departamento de anestesia que se hagan, aunque ya la tenga, volverla a revalorar. Pero la paciente tiene que ser sincera y decir, porque tal vez está esperando su cirugía y dice, ay no, si digo que estoy con tos o si digo que tengo calenturita, no me van a operar. Hay que decir, porque operar una paciente que ya tiene el virus, la mortalidad va a ser más alta, porque al operar, bajamos el sistema inmunológico de la paciente porque es una agresión. Si se opera el abdomen por un cáncer de ovario, el sistema inmunológico va a ese sitio porque, ¿verdad?, pueden contaminarse durante la cirugía. Solo el hecho de abrir ya hay contaminación. Y entonces tenemos que ser sinceras y decir, no tengamos miedo. Este virus, nos estamos alrededor del 70% de la población, lo vamos a tener. Algunas leves, algunas moderados y algunas severos. Entonces, agradecerle mucho por habernos acompañado en este segmento y espero que podamos conversar en otra ocasión porque sé que toda la población nicaragüense necesita estas recomendaciones, sobre todo aquellas mujeres que están enfrentando esta enfermedad. Bueno, siempre a la... Un placer para nosotros. De esta manera nos despedimos agradeciéndole por su amable sintonía y recuerde estar pendiente del segmento Salud para Todos y de cada edición de los programas de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Les esperamos en la próxima.